Ante la aproximación del invierno, resulta vital repasar y aplicar medidas que permitan evitar accidentes en el mar. Las estadísticas cada año señalan un aumento de emergencias debido a los cambios imprevistos en el clima o simplemente por salir a efectuar faenas sin aviso a la autoridad marítima. Entre los meses de mayo a septiembre se desarrolla el 40% del tráfico marítimo que se realiza durante el año. Aproximadamente a 10.000 zarpes y recaladas de todo tipo de naves. En base a eso, el llamado que podemos hacer a los navegantes es que efectivamente hagan una correcta preparación de la navegación, siempre tomando en consideración los factores meteorológicos que son tremendamente cambiantes en esta zona. Hay que verificar los equipos antes del zarpe, es decir, no solamente ver que se encuentren a bordo, sino que estos se encuentren operativos. Hay que cumplir la reglamentación vigente y también cumplir el reglamento para prevenir choques y abordajes. La operación de la Armada, ellos cumplen con su labor de fiscalizar que nosotros cumplamos con todas las normativas. Y eso es lo que yo me parece bien, que eso se haga, porque de lo contrario, si tú no andas al día, no tienes por qué tener una revista al día, ¿ya? Entonces, a mí me parece bien. De hecho, nosotros tenemos mucha relación positiva con la Armada, porque uno tiene interacción directa con el capitán de puerto, puertas abiertas, y cualquier cosa que sucede, uno acude a ellos. Yo creo que más que un ente de fiscalización, también podemos decir que tenemos un apoyo en ellos. Ahí están, mira, todos calentitos adentro, los cabros están abajo ahí, están golpeando, están vivos los cabros, y los marinos, mira, ahí andan calentitos, ninguno se tiró al agua. Donde está radicada la inquietud, según dirigentes de la pesca artesanal, es en los choques de embarcaciones que se han producido con resultado de víctimas y desaparecidos. Y a veces lo que está pasando hoy día y lo que ha pasado, y por qué nosotros estamos promulgando una ley que se llama la ley Supersol, porque han muerto un montón de compañeros en la pesca, en la parte de legislación es donde nosotros estamos hoy día carentes de la seguridad en las aguas interiores, y ahí es donde tenemos que poner el hincapié. De que no se sigan, no, que la, que haya más seguridad en la navegación dentro del agua interiores, porque hay muchos sectores como el Golfo de Ancú y el Estero de Roncaví, donde muchos pescadores hacen su día a día, y ahí es donde hay que poner cuidado, porque no pueden seguir sucediendo accidentes en el mar que vayan a costar la vida de gente que sale a ganarse el pan día a día. Los dirigentes esperan buena acogida a sus demandas y que la ley Supersol sea promulgada para lograr protección a los hombres de mar. ¿Qué? Pero lo que te falta ahí, ¿no?